La superestrella colombiana Karol G sigue deleitando a sus fans con su gira Mañana Será Bonito por diversos puntos de Latinoamérica. Recientemente ofreció 7 exitosos conciertos en México que dejaron claro su enorme tirón popular. Pero más allá de su indiscutible talento sobre el escenario, Karol también ha cautivado por los hermosos gestos de cercanía que ha tenido con el personal que trabaja tras bambalinas para que sus shows sean un éxito. Un video que se ha vuelto viral en redes capta el precioso momento en que la cantante se dirige a una guardia de seguridad durante su concierto en Guadalajara para pedirle que se dé la vuelta y disfrute del espectáculo como cualquier fan. Y es que mientras Karol interpretaba sus hits, la guardia no podía evitar mirar de reojo el vibrante show cuando su labor requería estar atenta al público. Fue entonces cuando la estrella, micrófono en mano, la alentó amablemente. Pero cántela conmigo, volteese, no la van a regañar. Un generoso y espontáneo gesto muy celebrado en redes que demuestra la humildad y cercanía de Karol con todos sus trabajadores. Finalmente la mujer accedió a girarse y pudo grabar parte del concierto con su celular, siguiendo la recomendación de su jefa. Quien, lejos de las típicas divas caprichosas, se preocupó de que todos pudieran disfrutar de su espectáculo por igual. Ese rasgo humano y sensible es lo que ha conquistado el corazón de millones de personas más allá de su innegable talento musical. La Karol persona sencilla y agradecida brilla tanto o más que la bichota poderosa sobre el escenario. Y es que pese a su meteórico éxito planetario, Karol G no pierde de vista sus raíces y busca devolver todo ese cariño a quienes colaboran para montar sus legendarios shows, desde sus bailarines hasta el equipo de seguridad. Porque detrás de cada concierto perfecto también hay mucho trabajo invisible. Y que la estrella más exitosa del urbano latino se acuerde de ellos, dice mucho de su calidad humana. De ahí que para el equipo de Karol G trabajar para ella sea un verdadero privilegio. Saben que nunca darán por sentada su crucial labor y siempre tendrán un lindo detalle de agradecimiento, como el que tuvo con esa guardia en México invitándola personalmente a disfrutar el concierto. Gestos como ese explican por qué no solo su voz es única. También late un corazón noble bajo esa ruda fachada de la bichota que la han elevado como ícono latino más allá de su música. Un ejemplo para las nuevas generaciones de que se puede llegar a lo más alto sin perder los pies del suelo.